Eso gira. No sé por qué chucha siempre hay trenes estacionados. Vamos a dar una vuelta. No sé por qué siempre están. No pueden ver los trenes. ¿Pueden verlo? Ahora sí, agachando la cabeza. Por alguna razón. Putos trenes siempre están acá. Siempre hay un par de trenes estacionados aquí, ¿no? No sé exactamente qué es lo que pasó con ellos. Pero tiene que ver que hace varios meses atrás hubo una tormenta eléctrica y está saliendo olor extraño del aire acondicionado, weón. ¿Qué andan haciendo caminando a esta hora? ¿Esa hora es correcta? Creo que no, creo que estoy adelantado una hora, pero bueno. Mi cerebro troll decidió que era hora de despertarse. Y tengo hambre. Es increíblemente temprano, así que creo que comprar algún snack a la estación de servicio. Por alguna razón hay un castillo. Y se supone que es un centro de eventos o algo así, no tengo idea. Creo que hay que ponerle combustible a esta cuestión. Afortunadamente hay algo de dinero. Y este letrero todavía lo sigo encontrando mutagénico. Calle Lautaro, nuevo ingreso, weón, que una weá. De verdad. Es mutante el ingreso. Tenemos que meternos aquí, después allá. Y el letrero con el nombre de la calle está instalado ahí. What the fuck, man? En la panadería ya están trabajando. Lástima de que no me pueden vender pan todavía, weón. Unas marraquetas con huevitos revueltos estarían re buenas de desayuno. Pero bueno. No, no estoy seguro si hemos pasado por aquí. De hecho, no sé cómo se llama esta calle. Se llama. Ah, esta es Baquedano. Que yo viví en esta calle, pero más adelante. Sabía que se llama Baquedano, pero. Y entonces, esta calle con la que se une, ¿cómo se llama? Esa calle que. ¿Qué va para allá? ¿Por dónde vamos al supermercado a veces? Puta, ahora quiero saber. Vamos a ir a averiguarlo. A pasar a la estación de servicio y voy a aprovechar de pedirle al bombero. O playero, me dijeron que se llaman playeros en Argentina, por lo menos. Que creo que le comenté. No hace mucho a esa persona le dije que en efecto el área donde están los surtidores, donde trabajan los bomberos o playeros, como le llaman ahí, acá se le llama playa. Por alguna razón sí son bomberos y no playeros acá. En fin, vamos a. ¿Cómo andás con las luces apagadas a esta hora, weón? Me pregunto si siquiera habrán visto, es un Citroën C3, que es un auto que me desagrada porque es excesivamente redondo. Y ¿cómo podría decir? Un atributo extraño para que a uno le desagrade. No me gusta porque es muy redondo. No sé nada de vehículos salvo que es muy redondo y que es Citroën. Y con Citroën yo no. Citroën y yo no nos miramos directamente a los ojos. En general, todos los vehículos fabricados en Francia, como les he comentado hoy, no me acuerdo en cuál video me fui en una diatriba de putos baches o lomo de toro. Antes de aquí, lo que pasa es que aquí hay un colegio, ¿no? Yo estudié en este colegio y fue mi peor experiencia académica durante un año. Afortunadamente, solo fue un año. Aquí había bandas alertadoras, bueno, de hecho, ahí siguen. No, es que ya están megas hechas mierda. Y no sé qué chucha están construyendo ahí. Entonces, para este lado tenemos bandas alertadoras, para el otro lado nos ponen lomo de toro, baches, y yo no sé cómo los llamarán en otros países. Pero ustedes me van a avisar ahí en los comentarios.
Los weones de. Ah, puta, estaba pensando que quiero comprar snacks, pero la tienda de Shell no abre. No abre de noche. O sea, atienden, pero atienden por una ventana, porque los asaltaron tanto que las chiquillas que trabajan adentro dijeron, no vamos a abrir la puerta de noche para que no roben más. Bueno, el empleador no quiere poner un guardia o gastar más en seguridad, presumo, así que. Bueno, yo voy a apagar la cámara para poder cargar combustible y toda la tontera. Y los veo ahí después de haber comprado. ¿La tienen abierto ya? Cool. See ya.